De ellos, a ellos se les está atribuyendo tres homicidios, dentro de los cuales tenemos el del agente Óscar Pérez, ocurrido en abril del año 2018. De estos sujetos, por el momento, tenemos el avance de 11 capturas. Vamos a intimar a otros dos y todavía estamos en la búsqueda del restante. Asimismo, también se ha resuelto por parte de la unidad especializada un triple homicidio en Cantón Chilanga del departamento de Morazán, en donde también mataron ellos a la familia de un agente policial en julio del 2018. Se está operativizando un doble homicidio de unos policías en un departamento de la zona paracentral a efecto de darle respuesta a los homicidios en contra de elementos de la corporación policial. La unidad especializada antipandillas está comprometida a no dejar impune ningún caso en donde se atente contra agentes policiales. Y es por eso que este día se están resolviendo estos cinco casos, dentro de los cuales tres están relacionados con atentados en contra de elementos de la corporación policial.